Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal Lotas de Neutrality Studies. Hoy va a ser un episodio algo especial porque normalmente hago análisis político por mi cuenta, pero hoy tengo conmigo a mi amigo y colega Tumujin Gambatar. Jean es médico en Japón. Hace dos años, escribimos juntos un capítulo en un libro sobre la política exterior de Mongolia. Es uno de mis expertos de referencia cuando se trata de asuntos mongoles. Aunque no trabaja en el ámbito de las políticas, sigue muy de cerca a su propio país. Y sabe mucho sobre lo que está sucediendo. Y él observa eventos como lo que sucedió recientemente cuando Vladimir Putin visitó Mongolia. Fue allí no solo para conversaciones de alto nivel. Sino también para firmar un par de acuerdos bilaterales. La comunidad internacional está bastante molesta porque Mongolia es signataria de la Corte Penal Internacional y del Estatuto de Roma. Según las reglas de la CPI, Mongolia habría estado obligada a arrestar a Vladimir Putin, pero eso no sucedió. Hay mucha discusión sobre lo que esto significa para el derecho internacional y las relaciones bilaterales. Por lo tanto, quiero discutir esto contigo. Jin, Bienvenido al programa. Muchas gracias por tenerme hoy aquí. Sí, mucha gente está molesta por lo que sucedió en Mongolia. Están diciendo cosas como que Mongolia ha abandonado sus obligaciones con la Corte Penal Internacional. Argumentan que esto es un paso atrás en el establecimiento de la justicia universal. Incluso el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania escribió en Twitter que trabajaría con sus socios para castigar a Ulan Bator por sus acciones. Esto no tiene sentido porque, como mencionaste, la visita tuvo muchas implicaciones, especialmente en un sentido bilateral. Antes de entrar en el tema principal, es mejor comenzar mirando un mapa. Mongolia está ubicada entre Rusia y China, sus dos únicos vecinos. Mantener buenas relaciones con ellos es simplemente sentido común. Imaginen arrestar a Putin al aterrizar en Ulaanbaatar. ¿En qué tipo de universo tiene sentido eso? Sí, porque podría parecer que Mongolia tiene una tercera frontera con Kazajistán, pero no es así. Mongolia es un país grande, pero está entre dos gigantes. Está a solo 32 kilómetros de Kazajistán, pero no hay una frontera directa. Tal vez por eso Vladimir Putin eligió Mongolia como el primer país del CPI para visitar. Está claro que estaría seguro allí. Incluso si fuera arrestado, ¿cómo lo sacarían del país y lo llevarían a la haya. Además, es hipócrita que Ucrania exija a Mongolia arrestar a Vladimir Putin, porque Ucrania no es miembro del CPI. Y aun cuando lo ratificaron, añadieron una condición que establecía que sus soldados no serían condenados por crímenes de guerra. Entonces, este mapa aquí muestra los países que son parte del Estatuto de Roma y están sujetos a las reglas de la CPI. El verde indica los países que lo han firmado y ratificado. El naranja representa aquellos que lo firmaron pero luego se retiraron. El amarillo significa que solo lo firmaron pero no lo ratificaron. ¿Estás diciendo que Ucrania realmente lo ratificó el mes pasado? Sí, en agosto. Ah, but only Pero incluyeron only una condición que exime a sus propios soldados de estar sujetos a esas reglas, como un asterisco. Uh, Precisamente, durante estos años, no quieren que sus starnies y grow, no It's just the height of hypocrisy, isn't it? Es simplemente el colmo de la hipocresía, ¿no es así? Hacer estas demandas mientras también hay voces en los Estados Unidos haciendo lo mismo. Aunque no he seguido ninguna declaración oficial, la presión sobre Ulaan Bator fue bastante alta, ¿verdad? Sí, del Tribunal Penal Internacional y de Ucrania. Esas son las únicas dos declaraciones oficiales que hice sobre la situación. Sin embargo, hubo muchas oficiales de las embajadas occidentales en Ulan Expresaron su apoyo a Ucrania y condenaron la agresión rusa. Sí, lo hago. El punto es que los acuerdos que se alcanzaron fueron bastante interesantes. Si miramos este aquí de nuevo, en la propia página de inicio del Kremlin, esto es noticia de primera plana. Hay al menos dos o tres artículos sobre esto, entre otros, discutiendo lo que se dijo durante estas reuniones. Creo que la atmósfera fue extremadamente amistosa. Su presidente. Que es el jefe de Estado, no el jefe de gobierno. Nosotros tenemos un primer ministro. Es más, más es el sistema francés. Pero el presidente es la figura más prominente. Es más parlamentario que el sistema francés. Similar a la relación entre Gran Bretaña y Francia, diría yo. Está bien. Esta es la parte importante. Tuvieron una reunión muy amistosa y su presidente dio un discurso bastante largo. Dijo cosas como, me complace observar que las tradicionales relaciones amistosas y la cooperación entre los pueblos de nuestros países, como vecinos eternos, se han fortalecido con el tiempo. Este es el tipo de lenguaje que ningún país de Europa Occidental usaría en este momento. La cuestión es que Mongolia no es una dictadura. No encaja en el marco de autocracias malvadas, pues buenas democracias, porque Mongolia es una buena democracia.

Sí, quiero decir, ese lenguaje es bastante, es bastante interesante porque funciona muy bien en el idioma mongol y es una traducción al inglés. Así que es un poco difícil captar la verdadera naturaleza de esa frase. Pero vecino eterno es una frase comúnmente utilizada en Mongolia con respecto a Rusia y China. Como dije antes, es un hecho geopolítico y geográfico. No puedes simplemente mover tu país al otro lado del océano. Tienes que tratar con tus vecinos. Eso es sentido común. No puedes esperar vivir en paz si siempre estás teniendo problemas con tus vecinos. Esa es la prioridad número uno para el gobierno mongol, creo. Aunque el gobierno de Mongolia tiene esta política llamada tercer vecino, donde buscan crear vínculos más estrechos con otros países de manera metafórica, ¿cómo crees que esta visita impactará esa política? Bueno, la política del tercer vecino es una parte importante de la política exterior de Mongolia. Históricamente, al observar la geografía, Mongolia ha estado entre dos gigantes desde finales del siglo XVII durante los últimos 300 años. Solo tenía dos vecinos, excepto brevemente con los estados títeres japoneses a principios del siglo XX. No tuvo ningún tercer vecino en los últimos 300 años. Solo desde el humilde Claude Ford, Sir Mongolia acta al menos como un salas de carma exterior. La política del tercer vecino fue una parte vital de la estrategia de Mongolia porque entendieron lo difícil que había sido durante siglos anteriores estar entre estos dos gigantes. Necesitaban encontrar una manera de conectarse con el mundo exterior. La política del tercer vecino incluye países como Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur e India. También involucra a países amigos antiguos como Vietnam, Corea del Norte y Turquía. Estos países ni en pero son parte de la política de Mongolia. Western democracies, but they are all part of Mongolia's neighbor policy. Tienes el diálogo de Ulaanbaatar, que se organiza cada año, y Corea del Norte suele ser parte de él. Mongolia es un país democrático en el corazón del noreste de Asia. Tiene buenas relaciones con democracias como Japón y Corea del Sur, así como con autocracias como Corea del Norte, China. Y Rusia. Esto sirve como un contraejemplo de cómo pueden existir buenas relaciones entre diferentes sistemas políticos. A Rusia y China no les importa que Mongolia sea una democracia. No, no, es que una democracia, democracia, no están hmm. tratando de Precisamente, creo que fue hace casi una década cuando el presidente Xi visitó Mongolia en una visita de Estado se dirigió al Parlamento mongol e hizo un discurso significativo, diciendo que China siempre respetará el camino de desarrollo elegido por Mongolia. Esto esencialmente significa que China hará lo suyo y Mongolia hará lo suyo. Respetaremos lo que elijan. Y hasta ahora han cumplido con esta promesa, ¿verdad? En los últimos 30 años, nadie ha intentado derrocar al gobierno de Mongolia. Bueno, no de manera abierta, pero podría haber habido alguna interferencia electoral influyendo en las elecciones. Sin embargo, eso sucede en todas partes todo el tiempo. Es simplemente interesante, no ha habido golpes respaldados por la CIA ni nada por el estilo todavía. Eso es exactamente lo que quiero decir. Hoy tuve una conversación con un académico indio y discutimos sobre Sri Lanka, Pakistán y Bangladesh. Todos estos países han experimentado recientemente golpes de Estado de una forma u otra, que fueron apoyados, al menos retóricamente, por Estados Unidos. Sin embargo, algo así no está sucediendo en el noreste de Asia. En lo que respecta a la relación de Mongolia con China y Rusia, Mongolia en realidad está cooperando con ambos países, ¿verdad? Sí, precisamente. Mirando hacia atrás en la historia, el Estado moderno de Mongolia está estrechamente vinculado a la idea de ser neutral o servir como una zona de amortiguamiento entre China y Rusia. Esta fue la razón principal para otorgar la independencia a Mongolia a principios del siglo XX. Ambos países querían evitar tener una frontera directa entre sí, por lo que preferían un estado de amortiguamiento entre ellos. Esto marcó el comienzo de la modernidad del Estado mongol y continúa reflejando esa perspectiva histórica. Es importante entender que aunque Rusia y China actualmente tienen una buena relación, no siempre fue así. Históricamente, Rusia y China han tenido muchas diferencias. Mongolia ha servido como una zona de amortiguamiento, incluso cuando existían la dinastía Qing y la Rusia zarista. Hubo un acuerdo para mantener esta zona de amortiguamiento. Una vez que eso cambió, comenzó la interferencia del otro lado. Aunque Mongolia Interior ahora es parte de China, no hay dudas sobre si debería reunirse con Mongolia. Las fronteras actuales son claras y esta zona de amortiguamiento beneficia tanto a China como a Rusia. Mm. Sí, yes. yes, precisamente. Uh, Sí, precisamente. Como acabas de decir, Rusia y China estaban en desacuerdo en la década de 1980, lo cual es bastante reciente en términos de geopolítica. Mongolia, desde el principio, durante la dinastía Qing, fue parte de la dinastía Qing durante casi dos siglos. Durante esos dos siglos, los Qing gobernaron Mongolia como una región cuasi autónoma. No hubo migraciones masivas de Han ni interferencias significativas. En gran medida, se les dejó a su suerte. Esto comenzó a cambiar a principios del siglo XX. Durante la rebelión de los boxers, la dinastía Qing fue sumida en el caos en la década de 1910, justo antes de la revolución. Fue entonces cuando la dinastía Qing intentó interferir en los asuntos internos de Mongolia y trató de iniciar migraciones masivas de Han. Fue entonces cuando la Rusia zarista intervino, como señalaste. Siempre fue una zona de amortiguamiento y ambas partes lo entendían. Lo interesante es que la Unión Soviética mantuvo este estatus. A veces se refiere a Mongolia como la XVI República, pero nunca fue realmente incorporada. Mongolia era para el noreste de Asia lo que Polonia o Hungría eran para Europa del Este. Era un estado satélite que dependía políticamente de Moscú. Sin embargo, legalmente hablando, siempre se mantuvo independiente. Mongolia tenía su propio tipo de dictador estalinista que hizo muchas cosas malas, pero no era como Ucrania o Bielorrusia, que eran partes integradas de la Unión Soviética. Sí. Durante el periodo soviético, la idea de neutralidad estaba sesgada. Mongolia estaba tan estrechamente vinculada a la Unión Soviética que a veces se la llamaba la 16ª República. Ulan Bator dependía en gran medida de Moscú y su política exterior era esencialmente dictada por Moscú. Las órdenes ministeriales se redactaban primero en ruso en Moscú y luego se enviaban a Ulan Bator para ser traducidas al mongol para su publicación. Esto ilustra cuán dependiente era Mongolia. Un ejército soviético completo estaba basado en Mongolia hasta la revolución de los años 90. En caso de que estallara una guerra entre la Unión Soviética y China, Mongolia luchó por mantener su neutralidad durante la segunda mitad del siglo XX. Si observas la dependencia de Mongolia tanto de Rusia como de China, es interesante. En el periodo actual, donde las relaciones entre Rusia y China son fuertes, Mongolia parece tener algo que ganar. Refiriéndose a la información en la página del Kremlin, el discurso traducido de su presidente indica que, tras sus conversaciones, las dos partes firmaron un acuerdo entre el gobierno de Mongolia y el gobierno de la Federación Rusa. Este acuerdo es sobre la cooperación en el suministro de petróleo y productos petrolíferos, e incluye el documento de reconstrucción de TPP-3 en Ulam -tod. Es TPP3, is that, uh, uh, oil pipeline? Es una central yeah, eléctrica. Yeah. Uh, También nos hemos centrado en el proyecto de la planta hidroeléctrica que ha estado en discusión durante años. Se firmó un memorando de entendimiento entre los ministerios. Me complace anunciar que el proyecto del río Ejei se puso en marcha gracias a los esfuerzos bilaterales. Parece que se firmaron, o al menos se iniciaron, muchos acuerdos económicos. Bueno, al menos en teoría. Sí, porque la mayoría de esos proyectos han sido bloqueados por el gobierno ruso durante años. Por ejemplo, cuando Mongolia intentó construir una presa dentro de sus propias fronteras, Rusia la bloqueó. Argumentaban que el río fluye hacia el lago Baikal y que destruiría el ecosistema. Siempre han utilizado su influencia para mantener el control sobre el sistema eléctrico y el suministro de petróleo de Mongolia. Sí. Pero ahora, ¿crees que Mongolia recibió algo a cambio por acoger a Vladimir Putin y hacerlo de manera tan pública? No diría eso. No creo que Mongolia haya obtenido algo tangible del lado ruso esta vez. Creo que fue más un espectáculo para Putin. Realmente quería demostrarle al mundo que no está solo y que puede hacer lo que quiera en su propio patio trasero. Eso es lo que intentó mostrar. Entonces, ¿por qué estaría de acuerdo el gobierno mongol con eso? Why, how, how could you not? ¿Cómo podrían no estar de acuerdo? Si decían que no, los rusos podrían detener el suministro de petróleo y Mongolia se congelaría en invierno. Todo el país se congelaría. Imagínate, Ulaanbaatar es la capital más fría del mundo, alcanzando menos 40 grados Celsius en invierno. Depende en gran medida del petróleo y gas rusos. Eso es cierto. Um, so yes. you... Sí tienen poder. Por otro lado, Mongolia también ha tenido una impresionante lista de dignatarios mundiales visitando Ulaanbaatar en el último año. El Papa estuvo allí, el presidente de Suiza estuvo allí, e incluso Blinken visitó. ¿No es así? Sí, Blinken, el presidente de Alemania, el presidente de Eslovenia, la familia real de Bután, el presidente de Laos y David Cameron, ya sabes. David Cameron, you know. Cuando David Cameron era el primer ministro del Reino Unido, entonces Mongolia realmente está jugando con todos en este momento, ¿verdad? Creo que esta solicitud por parte de Rusia. Si fue tal, probablemente estaba jugando a favor de Mongolia, ¿no es así? Sí, en un mundo ideal, así lo enmarcarían. Dirían, somos un país amante de la paz, somos amigos de todos, no tenemos enemigos, todos son bienvenidos y son amistosos con nuestro país, no están atados a ideologías. La retórica en torno a conflictos como Ucrania o Israel-Gaza está fuertemente impregnada de ideologías. Sin embargo, en la vida real, las vidas humanas no pueden discutirse únicamente a través de ideologías. Entonces, sigues muchos medios de comunicación mongoles, aunque vives en Japón. Lees periódicos y redes sociales mongoles. ¿Cómo perciben las diferentes generaciones, especialmente la generación más joven en Mongolia, la narrativa occidental sobre la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Se presenta más como lo hace Occidente o se ve más como un conflicto de grandes potencias en términos realistas? Bueno, Creo que tiene más que ver con la capacidad de cada individuo para procesar información. Sí, pero cuando ves los medios oficiales de Mongolia, ¿retratan las cosas de la misma manera que los medios occidentales? ¿O es más como las discusiones que tenemos aquí en YouTube? Every en comparación con la BBC. Entonces. Helis sigue en la no, quiero decir, toda esta narrativa de bien contra mal simplemente no tiene sentido. No, no lo hace. No tiene sentido para muchas personas que ven esto. Desafortunadamente, sí tiene sentido para muchas personas en Europa que lo aceptan completamente. Incluso en Japón donde ambos vivimos. Creo que los japoneses no son tan dogmáticos cuando se trata de los medios aquí. En cuanto a la guerra en Ucrania, tienden a verla como una tragedia. Sin embargo, definitivamente hay un giro occidental en ello. Creo que hay una división generacional. La generación mayor es abrumadoramente pro-Rusia. Muchos de ellos fueron educados en la Unión Soviética y tienen una imagen nostálgica de ella y del éxito del Estado en Rusia. Pero también existe un poco de xenofobia, ¿verdad? Quiero decir, no es solo un poco. No, no es un poco de... <laughs> todo la xenofobia significativa presente. Pero permíteme preguntarte sobre lo que leemos aquí. El discurso de Vladimir Putin estaba estructurado de manera un poco diferente. Como suele hacer, volvió a la historia. Inmediatamente hizo referencia a la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patriótica y la relación entre los dos países. The two the Pero ese era el punto principal de la visita en primer lugar. Esta visita del presidente ruso ocurre cada cinco años durante los aniversarios de las batallas de Kalkin Gol, la batalla entre Japón, Rusia y Mongolia de 1939. Y este año están conmemorando el 84 aniversario de esa batalla. Sí. ¿Crees que Mongolia tiene una mejor comprensión de la historia? Una de las cosas que me molesta en Europa es que parece que solo recordamos eventos a partir de 2022. Es como si no existieran relaciones ruso-europeas antes de entonces, excepto quizás en 2014. Esto me vuelve loco. Es mejor la situación en Mongolia, donde la gente es consciente de la historia más larga con los rusos y cree en la posibilidad de de un resultado pacífico con ellos? Mm -hmm. Sí, eso es Up to Entonces, ¿qué piensas sobre estos planes económicos ahora? Incluso Vladimir Putin menciona el TPP-3 y las esperanzas de una mayor interconexión, incluyendo llevar estudiantes mongoles a Rusia. Mongolia no depende de ningún país en particular para la educación. Hiciste muchos de tus estudios en Japón y Mongolia tiene acceso a la educación extranjera. ¿Crees que esto aumentará las oportunidades para Mongolia en el futuro? Well, I, I... Bueno, no soy muy optimista al respecto. No creo que Mongolia pueda ganar mucho de Rusia. Como mencioné antes, esta visita fue completamente iniciada por el lado ruso. Fue una manera para que Putin demostrara su influencia en su propia región. Desde la perspectiva mongola, no era una situación ideal. No tenían que aceptarlo, pero lo hicieron. Pueden presentarlo como parte de sus políticas de centralidad más amplias, lo que significa que Arethin y Tansier, sobre todo en poesía geográfica, tienen que amanecer en un rey de los amistosos. Quiero decir, Mongolia nunca apoyó la invasión rusa. Nunca dijeron nada a favor de la guerra en ese sentido. Sí, se ha abstenido en cada votación de la ONU condenando a Rusia, pero ha enviado ayuda humanitaria a Ucrania. Mongolia siempre ha insistido en que todas las disputas internacionales deben resolverse mediante el diálogo y la diplomacia. Creen que las Naciones Unidas deberían desempeñar un papel más activo en la mediación de disputas globales. No es como Bielorrusia en ese sentido. Mongolia no está en el campo ruso ni en el de nadie más. Simplemente están haciendo lo suyo. ¿Crees que? Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Esta es una de las razones por las que me enfoco en estudios de neutralidad y manejo mi canal. Creo que si más países tuvieran políticas exteriores independientes, y de amortiguación, viviríamos en un mundo más pacífico. Mongolia está demostrando lo beneficioso que puede ser este enfoque. Lo interesante de Rusia es que Vladimir Putin está intentando actualmente usar la ruta neutral que tiene. Justo después de su visita a Corea del Norte, que fue claramente una demostración de fuerza contra Occidente, fue a Hanoi, Vietnam. Hanoi, to Vietnam uh, which... Is not a signatory to the ICC, uh, but... No es signatario de la CPI, pero él más o menos explicó lo que sucedió. Me pareció muy interesante. No obtuvimos mucha explicación sobre lo que sucedió en Corea del Norte mientras él estaba en Pyongyang. Lo obtuvimos mientras él estaba en Hanoi y ahora va a Mongolia. Nuevamente, esto parece ser un viaje estratégico de política exterior. Ves alguna posibilidad de que esto también aumente las posibilidades para el diálogo de Ulan Bator y otros foros internacionales de estados más pequeños para ganar importancia. Si los rusos ahora quieren usar esta red diplomática. Now want to use this Sí, precisamente. Este es el papel que los estados neutrales pueden desempeñar en cualquier momento de la historia. Hay momentos en los que se necesitan para situaciones como esta. Mongolia ya ha demostrado sus capacidades en diálogos de paz que involucran a Corea del Norte, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, China y Rusia. Creo que tiene la oportunidad de desempeñar un papel significativo nuevamente esta vez. you know Romani's impost in Tubrace brain at Portfort and Small yeah, in this uh, big conflict Do you know about any Sabes de algún viaje próximo planeado por otros altos funcionarios extranjeros No I never no, no, no lo siento I don't. no lo sé Estas cosas suceden de manera muy espontánea. Las anuncian con aproximadamente una semana de anticipación. La visita de Putin se anunció solo cuatro días antes. Es realmente interesante porque Mongolia está siendo cortejada por todos lados en este momento. Quiero decir cortejada o coaccionada en el caso de Rusia, si tu interpretación es correcta. Pero es interesante que todos parecen querer ir a Mongolia ahora mismo. To Mongolia at the moment. Sí, y creo que está funcionando bien para todas las partes involucradas. Macron visitó Mongolia el verano pasado y acordaron un trato para que Mongolia desarrolle sus propios reactores nucleares para energía atómica. Los chinos también están invirtiendo fuertemente en proyectos hidroeléctricos. Además, hay cooperación con India, Japón y Turquía. Mongolia está tratando de maximizar los beneficios de todos sus socios y desarrollar relaciones mutuamente beneficiosas con todos. Bueno, me alegra mucho escuchar eso. Última pregunta. ¿Ves algún peligro en el horizonte para la política exterior de Mongolia o su proceso político interno? No, no hay grandes desastres inminentes. Cuando mencionaste la política interna, ese también es un punto muy interesante. En los últimos 30 años, los gobiernos de Mongolia han cambiado con frecuencia. Tenemos dos partidos principales y se alternan en el poder. Sin embargo, independientemente de quién llegue al poder, nunca han alterado la política exterior. La política exterior de Mongolia ha permanecido consistente, manteniendo un equilibrio entre sus dos vecinos y también equilibrándolos con otros socios. Este ha sido el principio rector durante los últimos 30 años y ningún gobierno se ha atrevido a reinterpretarlo de ninguna manera. No creo que eso cambie porque la política exterior está intrínsecamente ligada al Estado mongol y su independencia, como expliqué anteriormente. El Estado mongol actual no puede existir sin adherirse a sus políticas de neutralidad. Ese es el punto, y espero que los políticos mongoles en la cima lo entiendan. Parece que lo entienden. Um, Internamente, no, no hay peligros importantes. Sin embargo, desde el lado extranjero hay presiones de todas partes. Rusia, China, Estados Unidos y la Unión Europea. A pesar de estas presiones, creo que Mongolia tiene la oportunidad de resistirlas completamente y ver días mejores por delante. Creo que sí. Esa es una nota muy esperanzadora por una vez. Una buena noticia. Muchas gracias por tu tiempo hoy. Gracias. <partagio> <îsta> si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.